Hola nuevamente a todos los seguidores de Fútbol Gold TV. El día de hoy les traemos un nuevo video informativo. Pero no sin antes preguntarles, ¿cómo creen que va a quedar el partido del Everton y Liverpool de este sábado? ¡Los leemos! Pero sin más preámbulos, iniciemos con la información. Everton versus Liverpool. Primer clásico para James Rodríguez en Inglaterra. En la fecha 5 de la Premier League 2020-2021, Everton se enfrentará al Liverpool en el gran clásico de la ciudad, al que James Rodríguez llegará lleno de confianza por sus actuaciones con la Selección Colombia. El exjugador del Real Madrid fue el capitán en los partidos contra Venezuela y Chile de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Fútbol Qatar 2022, en los que la tricolor sumó 4 puntos por el triunfo 3-0 ante Venezuela y el empate 2-2 en tierras chilenas. Con el cuadro de Merseyside y de la mano del director técnico Carlo Ancelotti, el mediocampista recuperó el ritmo de competencia y el protagonismo en el terreno, pues estuvo como titular en los 4 duelos del torneo local y en uno de la Copa de la Liga de Inglaterra 2020-2021. El sábado a las 6:30 a.m., horario de Colombia, los Toffees recibirán a los dirigidos por Jürgen Klopp, que cayeron 7-2 con el Aston Villa el 4 de octubre y que buscarán pasar la página de la abultada derrota. Everton versus Liverpool. Los refuerzos solos no pueden hacer nada, necesitan ayuda. Ancelotti. Carlo Ancelotti sabe que este sábado tendrá un desafío mayor que podrá encarar mucho mejor gracias a los buenos fichajes de su equipo, entre esos James Rodríguez. El clásico será desde las 6:30 de la mañana en el estadio Goodison Park por la Premier League y el entrenador de los Toffees dio algunas sensaciones de lo que será el encuentro. Tenemos que estar concentrados para hacer nuestro mejor esfuerzo, emocionados y felices de poder jugar este partido. No necesitamos tener presión, queremos jugar al mejor juego que podamos, afirmó. De hecho, Carlo Ancelotti sabe que los fichajes del Everton para la presente temporada dieron un salto de calidad y aportan mucho al equipo. Todos los días están enfocados, con buena motivación, serios. Creo que el ambiente es muy bueno. No importa cuántos minutos jueguen los jugadores, están involucrados. Los veo entrenar muy bien. Creo que los jugadores que llegaron hicieron un muy buen trabajo, se adaptaron muy bien, agregó. Por último, el técnico del Everton fue claro al decir que aunque trajeron grandes jugadores como James, Alan y Doucouré, el buen momento no sería posible sin la contribución de todo el plantel. Los nuevos jugadores no podrían dar los pasos que hemos dado esta temporada solos. Han contado con la ayuda de todos los demás que vinieron aquí después de las vacaciones, después de la temporada pasada, con una actitud y motivación diferente. Finalizó el curioso caso de Jerry Mina en el Everton. Jerry Mina está en su tercera temporada con el Everton y aunque jugó los 4 partidos de la Premier League, protagoniza una curiosidad. No ha disputado más de un juego por semana. Así lo ha decidido el DT Carlo Ancelotti, que encontró variantes para ellos. Everton está compitiendo en la Premier League y la Carabao Cup. Intenta no repetir equipo y en el caso de Jerry Mina la prioridad ha sido que dispute la liga. Es más, solo lo convocó a un partido de copa, pero decidió no hacerlo jugar. Sí estuvo James Rodríguez. Jerry Mina, en consecuencia, jugó los partidos del 13, 19 y 26 de septiembre, además del 3 de octubre. Hay una semana entre uno y otro. Por ahora no jugó más de uno en ese tiempo, algo que tampoco hizo con la Selección Colombia en el inicio de la eliminatoria. Fue citado para los compromisos ante Venezuela y Chile. Jugó el primero de ellos y se perdió el segundo, disputado 4 días después.
Su ausencia se debió, según explicación oficial de la Selección Colombia, a que durante el último entrenamiento presentó una incomodidad en su muslo derecho, por lo que fue retirado de dicha práctica y como medida preventiva no estará en el partido para evitar una recaída en su lesión anterior. Ahora, una semana después del último partido que jugó, 90 minutos ante Venezuela el 9 de octubre, está de nuevo en Inglaterra para disputar el derbi ante Liverpool con el Everton del próximo sábado 17 de octubre. Todavía se duda si se pueda estar o no. En el club le harán estudios antes de arriesgarlo. James Rodríguez y el Everton que lo espera para el derbi ante Liverpool. Pasaron los retos con la Selección Colombia y ahora James Rodríguez se enfoca de nuevo en el Everton, con sus retos en la Premier League. Viene el clásico. El sábado enfrentarán al campeón vigente en Goodison Park. Partidazo. Everton llega siendo el líder de la tabla de posiciones con puntaje perfecto. Liverpool, el reciente campeón, está solo 3 puntos por debajo. Se juega por los puntos, pero también por el honor de los hinchas de la ciudad. El derbi de Merseyside es un partido especial que ahora podrá disputar James Rodríguez. Previo al compromiso, habló Carlo Ancelotti. El DT del Everton atendió una rueda de prensa en la que se reveló que Alan Márquez, André Gómez y Siamus Coleman fueron los primeros en retornar a los entrenamientos. Se espera que estén disponibles para el derbi. El caso Jerry Mina. Se quedó sin acción en el empate de la Selección Colombia con Chile, 2-2, con James Rodríguez los 90 minutos. Fue medida de precaución por unas molestias en el muslo. Su disponibilidad para el choque con Liverpool será evaluada por el personal médico del Everton. Eso sí, se sabe que no podrán estar Mason Holgate y Jarrad Brentwaite, todavía lesionados. André Gómez está disponible para el sábado, no hay problema. Alan empezó a entrenar con el equipo esta semana. Si no pasa nada en los próximos días, estará disponible para jugar contra el Liverpool. Y creo que Siamus también va a estar bien, porque empezó a entrenar con nosotros el lunes, dijo Carlo Ancelotti. Y agregó que el nuevo fichaje, Ben Godfrey, podría debutar en el Everton en el derbi del sábado. Es uno de los centrales que llegó para cubrir el puesto en el que ya tienen a Jerry Mina. Él se unió al Everton procedente de Norwich City, el día límite del mercado de fichajes. Esta semana está entrenando por primera vez con sus compañeros. Espera hacerlo con James al menos un par de veces antes del partido. Y bien a todos los seguidores de Fútbol Gold TV, hasta aquí llegamos en un nuevo video informativo. Esperamos que haya sido de su total agrado y si así lo fue, les recomendamos un like, una suscripción y activar la campanita si no se quieren perder absolutamente ninguno de nuestros videos. Además de que en los comentarios pueden respondernos la pregunta que les hicimos al inicio del video. Sin más preámbulo, nos escuchamos en la próxima.